En 1970, Elvis Presley decidió que su país lo necesitaba. En 1971, Nixon comenzó a grabar las reuniones y llamadas en el Salón Oval. No hay transcripción de lo que pasó en el medio. De 9:20 a 11:30 se reúne con el señor Haldeman, el señor Kissinger y el señor Ziegler. De 11:40 a 12:05 reunión en el Grand Hall para recibir las credenciales diplomáticas de los embajadores de la República Dominicana y Zambia. ¿Hablan en español al menos? Creo que sí. Oh, bien. Porque odio cuando ni siquiera lo intentan. ¿Sabes? Cuando voy a un país extranjero, intento aprender algunas frases. Me da ventaja con la gente del país. Les muestra que hice los deberes, que me importan. Algunas personas vienen aquí y no se esfuerzan en absoluto. No es parte de su idiosincrasia. Por eso jamás serán una superpotencia. De 12:05 hasta 1:05 tiene una hora libre, al final de la cual podría reunirse con el señor Presley. Desde la 1:10 hasta la 1:30 tiene una reunión informal con unos 150 voluntarios de la Casa Blanca en el estado Elvis? De... ¿Elvis Presley? Sí, señor, el cantante. Oh, yo sé quién es Elvis Presley. ¿Quién rayos la programó? Elvis y Nixon. Seis horas antes. Graceland, salón de TV, Memphis, Tennessee. El jugador muestra una gran incapacidad en resolver este problema. Ya basta. Este grave problema que te dije que te fueras de aquí. Yo digo que voy a quedarme. No voy a permitir que me hables así. Suéltame. Suéltame. No peleen aquí. Es el salón de guerra. ¿Qué está pasando aquí? Exijo una explicación. Este tonto intenta convencerme de que una guerra contra... Norteamérica está tratando muy mal a la gente de color, así como también a los vietnamitas o a cualquier otro pueblo. El presidente Nixon y su secretario no hicieron comentario alguno sobre... Fume hierba frente a sus hijos y entenderá por qué los niños son felices. Tiene que ser una broma. La lucha contra comunistas sospechosos está llegando a niveles extremos. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Aeropuerto Internacional de Memphis, 402 AM. Siguiente, por favor. Hola, señora. Un boleto, por favor. ¿Y hacia dónde desea viajar, señor? Los Ángeles. ¿Que está en California? Así es. ¿Al que está en California? Claro que otro hay. ¿Sabe? Rogué por vivir este momento tantas veces. Mi prima... siempre me decía, Margaret, nunca jamás vas a conocer al rey. Supéralo. Debe aferrarse a sus sueños. Tiene ojos hermosos. ¿Y el boleto, linda? Oh, sí, claro. Tenemos un vuelo en menos de una hora. Sí, ese. Sí, por supuesto. Lamento tanto pedírselo, pero ¿tiene algo que pueda identificarlo? Sí, señora. ¿No tiene una licencia de conducir o algo? Para serle honesto,
Esta es la primera vez que vuelo solo, así que no. Está bien. Disculpe, señor. Eso es una... Esto es mi 45. Sí, también llevo una pistola pequeña en mi bota. Tengo permiso para ambas. Estudios Paramount, Hollywood, California. 2:30 a.m. Los necesitan clasificados y guardados. Y hay una llamada para ti. Dice llamarse señor Tigre. Jerry Schilling, viejo amigo y socio de Elvis. ¿Elvis? Señor Puma. Tengo un pequeño problema aquí. Estaba intentando tomar un vuelo de American Airlines y ahora estoy... detenido por portación de armas. ¿Te llevaste las armas? Sí. Elvis, ¿por qué no un vuelo comercial? Ultra secreto. Tengo que volar ya, Jerry, así... de rápido. Te explicaré cuando me vayas a buscar al aeropuerto. Estoy trabajando. Vamos, Jerry. Tú eres el único en quien puedo confiar. Ok. Pasaré a buscarte. Genial. En cuanto a mi situación aquí... Sí, tengo una idea. Al sujeto frente a ti, pregúntale si tiene hijos. Ven aquí, cariño. Todo bien. Tienes un lindo abrigo. Ahora acérquense y... una buena sonrisa y... salió genial. Muchas gracias, señor Presley. Gracias. Lo que sea porque se cumpla la ley. Oh, sí, señor. Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, 6:30 a.m. Miren a ese diablo elegante. Hola. Sabía que podía contar contigo, señor Puma. ¿Cómo está, señor Tigre? Este es mi amigo. Y como les prometí a estas damas, las llevaremos a casa. ¿No te molesta, no? No. La casa de Elvis en Hillcrest Drive, Beverly Hills. Ese es un gran libro, amigo. Deberías leerlo. Tú eres el número 6. Extraño nuestras charlas, Jerry. Yo también. Vine hasta aquí a buscarte. Tengo trabajo. ¿Cuánto te están pagando en la Paramount? Ni quieres decirlo en voz alta, ¿no? Acaban de promocionarme. ¿En serio? Sí. Bueno, ¿qué tal esta promoción? Deja de perder el tiempo y abre tu propio estudio. Estoy listo. Te pongo junto a mí y tú diriges todo lo que quieras. Edición... Sabes que intento hacer lo mío aquí. No hay problema. Puedo subirte a un avión desde DC. ¿DC? Sí. El tema es el siguiente, Jerry. Quiero tener mi placa. Una placa federal. Como la del payaso que conocimos en Chase en una noche, el sujeto que hace la voz de Bullwinkle. Si un sujeto como él puede conseguir una placa, ¿por qué no yo? ¿Sí la sabe de esto? No. ¿Qué de tu padre? Tampoco. Todos me están gritando. Llaman al coronel y le dicen que gasto mucho efectivo. Solo pasé 19 días en el Internacional. Agoté las entradas en Las Vegas. Tengo mucho dinero. No le dices a un adulto cómo gastar su dinero. No está bien. Vamos, hombre pantera. Ven a este viaje conmigo. Estará bien. Hola, Donald. Soy Jerry. Quería avisarte que estoy enfermo. Sí, lo siento mucho. ¿Puedes conectarme con el Hotel Washington? Hola, American Airlines. Me pregunto si podría rentar todo el último piso de su hotel esta noche. En realidad es para mí y un sujeto llamado Elvis. Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, 4 p.m. ¿Pues se le enloqueció? Al principio, es comprensible, pero...
Me las arreglé. Siempre lo haces. ¿El coronel? Le dije que no le diga. Bien hecho. Mantén al gordo fuera de esto. Ah, y Sonny nos verá. Se encargará de todo. Mira estos dos sujetos. Es una broma. Está bien, pero Elvis jamás usaría algo así. ¿En serio? Sí, yo también imito a Elvis. Eso da miedo. Aunque tú eres bueno. Podría ser el segundo mejor, cariño. ¿Imitas a Teddy Bear? Cuando estoy de humor. Bien, escucha esto, amigo. Hago una canción de Elvis que te volará el cerebro, viejo. I'm gonna rock it to the left. I'm gonna rock it to the right. I'm gonna rock it in the middle and rock it all night. Así es, bebé. Así suena el verdadero rock. ¿Quiere un poco de café? Gracias. Oye, Jerry, ¿quisieras corregir esto por mí? Es una carta. Sí, seguro. Estimado señor presidente, ¿le escribiste una carta a Nixon? Sí, así es. ¿Qué crees? Bueno, creo que es más que una placa. Lo sé. ¿Pero viste televisión últimamente, Jerry? Guerra, crimen, protestas. Todo se desbarranca, amigo. Estamos en una encrucijada. Es un momento crucial para este país. Y este país me hizo lo que soy. ¿Crees que hubiera existido un Elvis Presley si el país fuera comunista? Claro que no. Eso es lo que pasa en las calles. También las drogas que se meten en la cabeza de los niños. ¿Qué clase de hombre sería si no le ofreciera mi ayuda? La Casa Blanca, puerta noroeste, 7:30 a.m. ¿Puedo ayudarlo, señor? Necesito entregarle esta carta al presidente. Hay un buzón en la esquina, al final de la avenida. Sí, lo sé. Hey, ¿cree que pueda haber alguna especie de entrega especial? Es cuestión de seguridad nacional. Preferiría no dejarla en un buzón. ¡Hey, Pete! Oh, rayos. ¿Puedes venir un momento? ¿Vale encerrarme? Disculpe, oficial, ¿hay algún problema? Para nada. Buenos días. Es Elvis. El buzón está en la esquina. Oh. Usted es ex militar, ¿verdad? Marines. Marines, sí. Lo imaginaba. Yo fui solo un soldado raso en el ejército, ¿sabe? Tercer batallón armado, entrené en Fort Hood. Pero sabíamos que los marines eran algo especial, ¿sabe? Sí, se necesita un valor especial. Así es, amigo, así es. Yo nunca lo tuve, pero me hubiera gustado tenerlo. ¿Sabe qué? La llevaré adentro, pero no garantizo que llegue a la oficina del presidente. ¿Por qué no? ¿Cómo se llama? ¿Y usted quién es, señor? Bueno, soy su... Relaciones Públicas. ¿RP? Sí. Relaciones Públicas. Relaciones Públicas. Bueno, el asunto es, señor Presley. Burroughs. Estoy encubierto. Señor Burroughs. Hay mucho correo para la Casa Blanca. No lo dudo. Y todo tiene que pasar por seguridad antes de llegar al presidente. A veces puede llevar unos días. Pero, haremos lo posible considerando las circunstancias. Gracias. Para mí es importante. Respeto mucho todo lo que hacen. Es más alto de lo que pensaba. Mira, esto es de Elvis.
Me cansé. Secretario Adjunto de Asuntos Internos. Al presidente lo presionan para que se lleve a juicio el caso Manson. No vas a poder creer esto. ¿Recuerdas que querías encontrarle un amigo al presidente, alguien de afuera? Sí. No adivinarás quién se apareció en la puerta noroeste queriendo verlo. Ok, no estoy de humor para esto. ¿Quién? El rey. ¿El rey de qué? El presidente no tiene citas con miembros de la realeza. No es cualquier rey. El rey. Elvis. Elvis Presley. Sí. En la puerta noroeste, solo se apareció. Claro. No es una broma, mira, le dejó esto al presidente en persona. John Burroughs. Sí, no sé quién es ese. ¿Juras que no es una broma? Porque esta caligrafía es horrible. Por mi honor, sí, parece escrita por un niño. Dice que quiere ser un agente federal general. ¿Existe algo así? Oh, ¿quién sabe? Tenemos que arreglarlo. ¡Hola, Jerry! Me alegra que vinieras hoy. ¿Cómo estás? ¡Ah! Oh, bonito lugar. Ven aquí. ¡Ah, amigo! ¿Qué es eso? No sé. El jefe me pidió que lo trajera de Graceland. Es ultra secreto. ¿Dónde está? Tomando una siesta. Oh. Como en los viejos tiempos. Me alegra que estés de vuelta. No de vuelta. Te lo perdiste el mes pasado. Nos fuimos en motocicleta hasta Nueva Orleans y con las chicas atrás y todo. Él paraba cada hora para mostrarnos algún lugar donde solía jugar o practicar baloncesto. ¿Sabes cómo es? Uh-huh. Todo el mundo estaba en sus Bombills, menos yo que estaba en mi Harley. Y el maldito Charlie Hodge en su Kawasaki. Él se molestó mucho por eso. ¿Aún tienes tu Bombill? No, tuve que venderla. Ah. Mm. Sigues en el mundo del cine, ¿verdad? Uh-huh. Oye, ¿alguna vez viste a la familia Partridge? Uh-huh. Oh, Lori Partridge está que revienta. La próxima vez que venga, ¿me arreglas un encuentro? No estoy en la parte de películas. Estoy más en la edición. No es tan glamoroso, pero una vez vi a Faye Dunaway. ¿En serio? ¿Cómo está Charlotte? Está bien. ¿Sigue escribiendo ese libro? Porque era un libro fantástico. Tengo que llamarla. ¿Le das un vistazo? No hay problema. Hola, nena. Hola. ¿Dónde estás? No puedo decirlo por ahora. Fue una locura. Elvis tenía que viajar y me necesitaba y recibí una llamada de Graceland. Están todos alterados. Priscilla... Bern... Pero creo que puedo manejarlo. Tal vez... ¿Estás fuera de la ciudad? Sí. No lo recuerdas, ¿cierto? ¿Recordar? Mis padres están viniendo para aquí. Oh, rayos. Van a adorarte. La cena. Sí, lo recuerdo. A las 8. Llego por el EAX a las 6, así que estaría en casa a las 7. ¿Lo prometes? Por supuesto, ¿por qué? Puedo escucharlo en tu voz, cariño. Volviste. No volví. Bien. Entonces ven a casa conmigo. No hay nada que quiera más. Te extraño. Y todo lo que tenga que ver contigo. ¿Me extrañas? Extraño tu rostro. Extraño... tu dulce trasero. ¿Extrañas más a Elvis? Oh, wow. ¿Elvis? Hey, ¿dónde está Elvis? No está aquí. Me quedé dormido. Te encargo una sola cosa. Una cosa. Solo nosotros sabemos dónde está. Me quedé dormido. ¡Elvis! ¿Miraste en el comedor? ¡Elvis! Habla Ronnie. Ronnie, soy Jerry. Hola, Jer. ¿Estás con Elvis? Sí, está conmigo. Ah, gracias a Dios, Ronnie. Estaba hambriento, así que lo traje a Stan a comer unas donas. ¿Qué? Gracias, Ronnie. De nada, jefe. ¿Caballeros? Keeper Carpet va a cobrar solo por venir hasta aquí y medir. Van a cobrarte el favor. Van a cobrarte solo por venir hasta aquí. Oye, ¿me estás escuchando? ¿Qué? Disculpe, ¿está en la fila?
¿Qué te parece? Que estás en el medio. Como decía, dos estantes de televisión. Comedor. Una barra de maple original, por favor. Original, mi trasero. ¿De dónde sacaste ese collar, amigo? Soy Elvis Aaron Presley. ¿Sé quién eres? No. Mis chicos lo hicieron hacer para mí. Tiene sus nombres en este árbol de la vida. Lindo. Conseguí el mío en una tienda. Lindo. Veo que también tienes unos lindos anillos. Sí. Y antes de que pienses en algo, deberías saber que intentamos mantenerlos. ¿Intentamos? Lucille y yo. Oh. ¿Entendido? Tienes agallas, viejo. Te ves muy bien, amigo. Gracias. Muchas gracias. Jerry, Sonny, tienen que probar esta dona de maple original, mi trasero. Sí, creo que deberíamos volver al hotel, por si recibes esa llamada. Dos barras de maple más, por favor. Casablanca, oficina ejecutiva. ¿Es él? Sé que esto suena a locura, pero literalmente solo caminó hasta la entrada. ¿Y quieres que hoy venga aquí? Sí. ¿A qué hora? En la hora de descanso. Es la hora de la siesta del presidente. Entendemos, señor, pero... De acuerdo, ¿tienes la carta? Léemela. Estimado señor presidente, primero me gustaría presentar... No en esa maldita voz. Lo siento. Soy Elvis Presley y lo admiro y siento gran respeto por su administración. Hablé con el vicepresidente Agnew en Palm Springs hace 3 semanas y le expresé mi preocupación por nuestro país. ¿Es cierto? Sí, eso pienso. Continúa. La cultura de la droga, los hippies, movimientos de izquierda, los panteras negras, etcétera, no me consideran un enemigo o como lo llaman, el establishment. Yo lo llamo Norteamérica y me encanta. Aquí viene el discurso. Señor, puedo y podría ponerme a su servicio para ayudar a mi país en lo que sea. Por eso no deseo obtener un título ni conseguir una posición. Puedo y haría mucho más si pudiese ser un agente federal general. Y podría ayudar haciéndolo a mi manera. Primero dice que no desea un título y en la siguiente oración está pidiendo convertirse en agente federal general. Primero de todo, soy un artista, pero lo que necesito son credenciales federales. Déjame ver eso. Para que pueda entenderme mejor, me gustaría verlo personalmente si no está muy ocupado. ¿Es una maldita broma? Solo por curiosidad, ¿qué es un agente federal general? No hay tal cosa. En realidad, señor, lo busqué y hay tal cosa. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Bueno, ¿hay algo que podamos darle? ¿Una placa honoraria? O... Señor, si me permite, si el público norteamericano viera que el presidente Nixon tiene una relación... con el artista más influyente sobre todo el planeta. Eso podría llegar muy lejos. No solo con las iniciativas antidrogas, sino con lo más importante. Bueno, podría ayudarnos con el voto joven. Y sabemos que tiene un problema de imagen con los jóvenes. Es una oportunidad brillante para nosotros. De hecho, escribí un memo para que lo firme. Me importa una mierda el voto joven. Esto es lo que opino de la reunión de Elvis Presley con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Debe ser una broma. No solo es el voto joven. Todos aman a Elvis. Los mayores, las mujeres. Todo ciudadano con voto en el sur ama a Elvis. De acuerdo. Tiene mi aprobación. Solo falta la de Nixon. El Hotel Washington. 8:25 a.m. ¿Alguna noticia del gran hombre? Aún no. Maldición. Pero seguro te llamarán en cuanto reciban la carta. Bueno, tengo que subir a un avión. ¿Quieres que llame al presidente de la Paramount? Puedo hacer eso por ti. No, tengo una cena esta noche. Conoceré a los padres de Charlotte. ¿En serio? Puedo llamar a esa tienda de ropa en Memphis.
en la que le gusta a Sila. Puedo comprarle algo lindo a Charlotte. Se olvidará de todo. Eso no va a funcionar. ¿No, sí? Funciona con Sila. ¿Estás seguro de eso? Lo siento. ¿No, sí? Escucha, vine hasta aquí y... ya no me necesitas. Tienes a Sony, se encargará de tus cosas. No, Jerry, eres mi jefe de RP y eso es una cosa de RP con que... te necesito. Laca para el cabello. Soy un adulto usando laca para el cabello. Mira esto, amigo. Es la tintura para teñirme el cabello. Y también tengo 4 cremas faciales diferentes. ¿Sabes qué es esto? Crema hemorroidal. Dicen que te quita las bolsas de los ojos. Uso todos estos anillos y toda esta basura. Y luego me convierto en algo. Me convierto en un objeto, ¿sabes? No hay diferencia con una soda. Verás, la diferencia entre tú y yo, Jerry, es que cuando entras a un cuarto, todos ven a Jerry, ¿verdad? Y cuando yo entro a un cuarto, todos recuerdan su primer beso con una de mis canciones tocando de fondo. Tal vez recuerdan el momento con alguna novia de la que se separaron después de ver Blue Hawaii. Pero jamás me ven a mí. Jamás ven al muchacho de Memphis, Tennessee. Está enterrado, Jerry. Lo enterraron debajo de joyas de oro y dinero. Flashes de fotos, maquillaje, gritos de fanáticos. Ni siquiera yo sé quién es él, hermano. Pero tú sí. Tú lo conoces. Tú lo conoces. Conoces al muchacho de Memphis, Tennessee. Al verdadero Elvis. La persona. Te necesito, hermano. ¿Por qué no vuelves a casa? De acuerdo, tengo que ir a una cita. Jerry, hazme un favor. Quédate un rato por si llama el gran hombre, ¿sí? Ok. ¿Cuál es tu cita? Con el seguro, por si acaso. ¿Dónde está el maldito teléfono? Por allí. Aquí. Ahora, no pensé que llamaría. Le di mi tarjeta en bastidores y pensé que eso era todo, pero... ¡oh, por Dios! Atiendo las llamadas. Debo maquillarme, por Dios. ¿Por qué me puse esto hoy? ¡Elvis! ¡Elvis Presley! ¡Elvis! ¡Oh, por Dios! ¡Elvis! Hola, chicas. Mary Ann Peterson. Me alegra que llamara. No puedo creer que recordara mi nombre. Bueno, recuerdo tu rostro, aún más. Así que, ¿qué está haciendo en Washington, D.C., señor Presley? Mary Ann, es ultra secreto. Pero en cuanto te vi, supe que eras una mujer discreta. Quiero una reunión con J. Edgar Hoover. Él está en el Departamento Federal de Investigaciones. Pero tu departamento cae en su dominio, ¿verdad? Es que no sé si yo pueda conseguirle una reunión con el señor Hoover. Mary Ann, es una cuestión de seguridad nacional. No puedo decirte de qué se trata por ahora. Pero si tengo posibilidad de reunirme con el jefe, tal vez podría ayudarme. Señor Finlaytor, tiene una visita. Tengo que estar en la Casa Blanca. Es Elvis Presley. Señor Presley, él es el señor Finlaytor, director adjunto del Departamento de Narcóticos y Drogas Peligrosas. Señor Finlaytor, él es el señor Elvis Presley. Y es muy famoso. Sé quién es el señor Presley. Su reputación lo precede. Llámeme Elvis. Bien. ¿En qué puedo ayudarlo, Elvis? Gracias, Marian. No hay por qué.
¿Puedo sentarme? No. Sí, claro, por favor, siéntese. Bueno, señor, iba a ir directamente con el presidente Nixon, pero decidí que era mejor empezar desde arriba. No sé si lo entiendo. Bueno, me preocupa la juventud en nuestro país y me gustaría ser un agente federal encubierto. ¿Usted quiere ser agente federal? Sí, señor. Sabe, tengo antecedentes militares. Siempre tuve un profundo interés por el cumplimiento de la ley. Me gusta hacer lo que pueda y cuando pueda por la policía. Visito estaciones de policía de vez en cuando. Dono fondos en su beneficio regularmente y, a cambio, por lo general me regalan una placa o un certificado, pero mayormente placas. Son placas de la policía local. Las placas federales, usted lo entiende, me implican muchas otras responsabilidades y privilegios. Por supuesto, exactamente por eso estoy aquí. Y entiendo la importancia de lo que estoy pidiendo. Por eso quiero hacer lo que sea por usted y su departamento, ¿sabe? Lo que sea necesario. No puedo hacer eso, no. Podemos aceptar donaciones. Estamos subvencionados por el gobierno. Somos el gobierno. En realidad, me encantaría ayudarlo con esto porque soy un admirador suyo desde hace mucho. Permítame preguntarle algo. ¿Ha buscado entre las credenciales del FBI? Los coleccionistas, por lo general, ponen sus ojos en las placas del FBI. Señor, no es mi intención ser grosero, pero no vine hasta aquí para trabajar con el FBI. La cultura de la droga está arruinando a los jóvenes. Es un tema de drogas y estoy aquí específicamente para ser un agente del Departamento de Narcóticos. ¿Lo dice en serio? Claro que sí. Una estrella de rock encubierta. Suena ridículo, pero la verdad es que ni en un millón de años un traficante se lo vería venir. Lo ve, señor. Es justamente eso. Entiende que estoy en 31 de los mayores largometrajes y me hacen un experto en el arte del disfraz. Tal vez no lo sepa, pero soy cinturón negro en karate, estudié kenpo y taekwondo. Puedo proveerme mis propias armas. Aunque también me ofrezco a someterme a cualquier entrenamiento que sea necesario. Señor Presley, yo respeto todo lo que está haciendo por nuestra lucha contra las drogas. Gracias, señor. Pero en realidad no tengo la autoridad para convertirlo en un agente encubierto. ¿Un agente encubierto general? Ni siquiera eso. Le diré qué puedo hacer. Ok. Puedo pedirle a Mary Ann que lo acompañe hasta la tienda de recuerdos cruzando la calle. Venden placas, réplicas muy auténticas, del tipo de las que usan en las películas. Y sé que son muy populares, en especial entre los niños. Señor Finlayton, ¿sabe qué? No necesito una placa de juguete. No soy un niño, soy un hombre adulto y pretendo ser tratado como tal. Elvis, señor Presley, ¿me llama? ¿Qué le dijo? Nada. Nada. ¿Puedes creerlo? La Casa Blanca. ¿Me dejarán llevarme algún recuerdo o algo? Tal vez no. Para mis padres. No una pintura de Jefferson ni nada, solo un cenicero. Bien. Aquí viene lo que pedí. Buenos días. Su emparedado de carne, señor West. Oh, gracias, Diane. Déjalo por aquí, gracias. ¿También se reunirá con Elvis? No, es solo un empleado temporario. Romeo, está con nosotros. Como le dije, señor West, haría lo que sea por conocer al rey. Es mi favorito. He visto Blue Hawaii 17 veces. Puedo mostrarte algunas cosas suyas. ¿Hola? Señor Schilling, habla Bud Krug, asistente adjunto de Asuntos Internos. Oh, gracias, señor, por llamar. ¿Son buenas noticias? Bueno, estamos casi un 90% seguros de que podrá venir en el día de hoy. Todavía sigue la ciudad, ¿no? Por supuesto. Esta reunión es importante para el señor Presley. También es importante para nosotros, le aseguro. Estamos por ver al presidente y preguntarle si puede recibirlo. Y si dice sí... ¿Lo ubico en este teléfono? Sí.
Sí, aquí estaré. Bien, genial. Gracias. Y señor Schilling, ¿usted cree que será posible tomarnos una fotografía con el señor Presley? ¿Quién rayos la programó? En realidad, él mismo. El señor Presley se apareció inesperadamente en la puerta noroeste esta mañana. Considerando que está en la ciudad por un par de días, pensamos que sería una buena oportunidad invitarlo a trabajar con nosotros. Podría transmitirle una actitud más positiva a todos los jóvenes de todo el país. Entiendo. ¿Y creen que deberíamos verlo? Sí, señor presidente. Durante mi hora de siesta. Bueno, señor, entre la televisión y sus apariciones radiales, tiene un amplio alcance al segmento demográfico al que apuntamos. De hecho, Bud armó unos números en cuanto a esto se refiere. ¿Bud? Este año, más de 1,000 personas, solamente en Nueva York, murieron por causas relacionadas con narcóticos. 108 eran adolescentes. Y como el señor Dwight dijo, el señor Presley tiene una amplia gama de seguidores en el entretenimiento. Pensamos que tal vez podríamos hacer un especial para televisión con él. ¿Qué tipo de especial de televisión? Estamos pensando en un programa del tipo documental, divertido y al mismo tiempo informativo. Una mezcla de música y entrevistas con médicos y psiquiatras de renombre mundial, hablando sobre los peligros de la adicción. Exactamente, ¿qué estaría haciendo él en nuestro especial? Bueno, pensamos que podría cantar unas canciones sobre las drogas que los chicos escuchan en estos días y que se las cante a los padres para que puedan entender mejor cómo los temas de drogas y otros temas antiadministración se han filtrado en la música del rock and roll. Tal vez podríamos alentarlo a que les pida a algunos de sus colegas del espectáculo unirse a la campaña, tal vez reunirse para desarrollar una nueva clase de rock and roll. Entiendo, como a cantar una canción juntos, esa clase sí, de cosas. Sí, popular, pero con un tema apropiado, algo como tal vez Elévate en la vida. Elévate en la vida. Me gusta, está bien. ¿Y qué más? Bueno, eso sería todo. En realidad también hay algo más. También le gustaría una placa. ¿Una qué? Una placa. Le gustaría ser agente federal general. Y para él es muy importante obtener esa placa. Entiendo. Entiendo bien. ¿Y, señor presidente, arreglamos la entrevista? No. Pero, señor no presidente... voy a traer a una maldita estrella de rock and roll al Salón Oval por la salud de Pete, por todos los cielos. Díganle que vuelva a intentarlo en otro momento. Tal vez tenga suerte cuando elijan a un demócrata. ¿Y qué rayos está pasando con la contraparte de Ford en la Casa Blanca? Leí esa historia ridícula en el periódico la otra noche. Seguro estaba borracho, ¿no es cierto? Maldición. Pensé que lo teníamos. No, sabía que era un no antes de pisar esa habitación. Odio que haga eso. Es como que disfruta jugar con las personas, ¿entiendes? Así es. ¿Y ahora qué? ¿Lo llevaríamos a la Corte Suprema? Suena divertido. Sí. Les daré las malas noticias. ¿Puedo probármelas? Sí. No puedo creer que me pruebe las gafas de Elvis. Te ves muy sexy. ¿En serio? Sí, eres hermosa. Hola. Le mostraba tus gafas. ¿Está bien? ¿Quieres que las saque de aquí? Gran idea. Sí, ¿qué? Elvis, Nixon no puede verte. Bueno, entonces mañana. No puede verte mañana. ¿Qué tal el fin de semana? No me quedaré lo que sea necesario. No puede hoy, no podrá mañana. Solo no quiere verte. Lo siento. Necesito aire fresco. Voy contigo. No, iré solo. I'm tired and weary, but I must talk.
till the Lord comes to call me away. Oh, oh yes, where the morning is bright and the lamb is the light and the night is as fair as the day. Gracias. Lugar sin develar, Washington, Distrito de Columbia. 10:15 a.m. ¿Quién es él? Nuestro conductor. Es súper. Digo que es hip. Que es cool. Caminemos. Queremos hacer este trabajo tanto como ustedes. Pero él no le ve el valor a una reunión con Elvis. ¿No hay nada que podamos hacer hoy? No. ¿Tal vez mañana? No. ¿Tal vez algo informal? Ni siquiera una reunión como... ¿Va a haber un trago o algo? Mira, Jerry... Lo intentamos. Solo... Solo que Nixon es... Es un sujeto a la antigua. De acuerdo, viene de otra época. ¿Qué tal el sábado? ¿Tal vez un café? No. El presidente va a Camp David el fin de semana con su esposa e hijas. ¿Sus hijas? Sí. Creo que tenemos la solución. Señor presidente, Julie está en la 4. No. Hola, mi Julie. Cariño. Bueno, yo... Bueno, no creí necesario decírtelo. Bueno, mira, Julie, tu padre está muy ocupado hoy. Bud. El presidente los buscaba, los dos. ¿Estaba enfadado o simplemente molesto? ¿Y ustedes dos pensaron que sería una buena idea? Señor presidente, yo no tengo nada que ver en esto. Señor presidente, no hace una maldita diferencia, ¿verdad? Porque el líder del mundo libre está recibiendo órdenes de una universitaria de 22 años. Bien, tráiganlo. Consigan un autógrafo para Julie y una fotografía y lo quiero fuera en 5 minutos máximo. Y será mejor que me consigan información de este Elvis para prepararme para la reunión. Jerry Schilling habla. Gracias. Bueno, supongo que volvemos a Memphis. No creo que sea buena idea. ¿De qué hablas? Bueno, porque... Señor Presley... Tiene una reunión con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Que me lleve el diablo! When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me like to count, cause mama, I'm miren so eso. Bueno, ¿qué opinan? Maldición, jefe, te ves más sexy que una golfa. Hagámoslo de una vez.
Jerry, quería agradecerte por lograr la entrevista. No sé cómo lo hiciste, pero no podría haberlo hecho sin ti. Ni sin ti, Sonny. Sí, jamás creí que veríamos al presidente. Gracias. Y gracias a ti, jefe. Significa mucho para mí saber que tengo amigos. La Casa Blanca, entrada del ala oeste, 11:30 a.m. Señor Barrow. Burroughs. Gusto en conocerlo. Soy la asistente del señor Croc. El gusto es mío, señora. Es un gusto. Bienvenido a la Casa Blanca. Gracias, señora. Es hermosa, ¿no, señor Presley? Sí. Se parece a mi casa. Señor Presley, soy el agente Duncan. Él es el agente Moroder. ¿Agente Duncan? Agente Moroder. Es un honor. Identificación. Las identificaciones, chicos. ¿Esto sirve? ¿Esta es la única que tiene? No, señor. Esa es mi placa de alguacil adjunta especial de mi ciudad natal, de Memphis. Traje un par de otras de diferentes ciudades si necesita. No es necesario. ¿Y ustedes, caballeros? ¿Es su identificación? Uh-huh. Ok, ¿tiene algún arma de fuego ilegal que traiga con usted? No, señor. ¿Me permite? Por supuesto. Señor, le preguntaré otra vez. Dígame si tiene algún arma de fuego que traiga con usted. Sí, señor, así es. ¿Y sus socios? No, sería un afirmativo. ¿Por qué cuando le pregunté la primera vez respondió negativo? Bueno, dijo armas de fuego ilegales y estas no son ilegales. Tenemos licencia como alguaciles adjuntos especiales del condado de Shelby, artículo 3949 del Código de Tennessee. De acuerdo, caballeros. Armas sobre la mesa. ¿Qué hay en la caja? Un presente personal para el presidente. Abra el paquete. Señor, la envolvieron especialmente. Que lo abra. Adelante, Jerry. Soy Bud Krog. Señor Presley. Bud Krog. Es un placer conocerlo, señor. El señor Presley quiere ingresar armas de fuego al Salón Oval. Como un presente. En esta caja de aquí. Wow. Es hermosa. Es conmemorativa. Obviamente puede apreciar la singularidad de este escenario. Bien, caballeros, les aclaro para que no haya un malentendido que no permitimos armas de ninguna clase en la Casa Blanca, incluyendo este presente que yo aceptaré en nombre del presidente para que, luego de inspeccionarla, quizás llegue al presidente. Gracias, señor. Admiro todo lo que hacen por nuestro país. Lamento lo ocurrido. El servicio secreto puede ser cauto en exceso a veces. No hay problema, pal. Hey, por suerte no descubrieron la pequeña en mi bota. Solo bromeé. Es por aquí. Espero que no les importe. Tienen que esperar en mi oficina por un momento. En absoluto, Bud. Por favor, pasen y pónganse cómodos. Enseguida vuelvo. Elvis Presley está en el edificio. No puedo creer que vaya a ver el Salón Oval. Suerte que dejaste Los Ángeles, ¿no? Caballeros, señor Presley, quiero presentarles a Dwight Chapin. Es el asistente especial del presidente. Es un gran honor, Elvis. Digo, señor Presley. Y ahora, antes de ver al presidente, tengo que informarles sobre el protocolo. Señor Presley, ¿me sigue? ¿Protocolo? Sí, señor. No,
Lo siento, solo al señor Presley se le permitirá el acceso al Salón Oval. ¿En serio? Sí, señor. Mis disculpas. Rayos. Bueno, ¿por qué no le dan a Dwight o señor Chapin las instrucciones también? ¿Instrucción para qué? Después de anunciarlo, podrá entrar al Salón Oval. El presidente estará sentado en su escritorio. Por favor, aguarde junto a la puerta hasta que él se dirija a usted. Por supuesto. El señor Presley entrará. Si se deja las gafas de sol, entonces Nixon esperará que Presley hable. Sus gafas de sol. Luego el presidente le extenderá la mano y lo invitará a sentarse. Entonces él le dirá dónde hacerlo. Entendido. Pero si Elvis se quita las gafas de sol, alguien recibirá un abrazo de oso. No sé si eso sea una buena idea. En la mesa de café hay una botella de Dr. Pepper sin abrir. Por favor, no la abra. Por favor, no beba de ella porque solo es del presidente. Ahora, en cuanto a la comida. Nos aseguramos de que Elvis tenga una selección de bebidas a su disposición. Ya sabe, nada importante. Té caliente con limón, soda, agua. Y también snacks. De los buenos. También sobre la mesa de café hay un plato con una mezcla de nueces sobre un lado y sobre el otro M&M. Me gustan los M&M. Bueno, lo lamento, pero son solo para el presidente. ¿Le contamos sobre el karate? ¿Karate? Muy bien. ¿Ya está listo para conocer al presidente? Puede apostarlo. Esperará aquí. Por favor, señor. Enseguida vuelvo. Es un honor, señor presidente. Señor presidente, no puedo decirle el gran honor que es. Hola, señor presidente. El honor... Sabía que tenía un hermano gemelo, señor presidente, idéntico. Jesse Garon Presley. Nació 35 minutos antes que yo, nació muerto. Y... lo pusieron en una caja sobre la mesa de la cocina mientras mi madre seguía pujando para que yo naciera. A veces pienso en ello, lo que debieron ser esos 35 minutos para ella, el momento más feliz y el más triste de su vida al mismo tiempo. A veces creo que Dios se sintió culpable por ella, con que me otorgó a mí la suerte de dos personas. Eso te hace pensar. Y quiero que el señor Kissinger y el vocero estén en la reunión. Señor presidente, ¿está listo para el señor Presley? Sí. Krog, no más de 5 minutos. Quiero que vengas exactamente en 5 minutos y digas que tengo que ir a algún lado. ¿Y a dónde digo pues que va? Pues no me importa, inventa alguna basura. Sí, señor. Krog... ¿qué sabemos de este sujeto? Dime, ¿qué tengo que saber? Bueno, además de usted, es uno de los hombres más famosos sobre el planeta. Está casado, viaja mucho, le gustan las armas, odia a los Beatles, cinturón negro en karate. No, karate. No me digas. Sí, señor. ¿Lo traigo, señor? Oye, Krog. Le preguntaré algo. ¿Crees que podría vencerlo? ¿Vencerlo, señor? En karate, ¿crees que podría derribarlo? Apuesto a que en mis días hubiera podido. Yo podía levantar 110 kilos. Por supuesto es joven y apuesto. ¿Sabes, Krog? Sujetos así que nacen siendo guapos y... bueno, tú lo sabes, no tienen que trabajar para que una chica los mire. Eso no pasó conmigo. Tenía que hacer algo para que una chica me mirara. No se acercaban a mí
Por alguna suerte de lotería genética, yo no nací luciendo como un Kennedy. Por eso los sujetos como yo son sobrevivientes. Los sujetos como Elvis, ellos... No, debajo de todo eso, son débiles. Se quiebran a la primera señal de problemas. Ellos se desmoronan como la arena. De acuerdo, hazlo pasar. Sí, señor. Señor Presley, el presidente lo verá ahora. Señor presidente, el señor Elvis Presley. Bueno, señor Presley, es un gran placer. Oh, ¿sabe qué es eso? Es una roca lunar. Estoy orgulloso de tenerla aquí en el Salón Oval. Me la entregó personalmente un gran norteamericano, el señor Buzz Aldrin. Puede quitarle el vidrio y levantarla si quiere. Está bien, gracias. Buzz también me envió una. Oh, ¿en serio? Bueno, claro que lo hizo. Señor presidente, venga esa mano. Bueno, de acuerdo. Hola. Oh, ¿por qué no toma asiento? Seguro. Tiene un buen lugar aquí, ¿verdad? Bueno, en realidad es la casa del pueblo. Yo solo soy un invitado temporario, como dicen. Eso es cierto. Les decía a uno de los chicos afuera que me recordaba a mi Graceland. Oh, sí, así es. ¿Cuántos metros cuadrados tiene esta Graceland suya? No estoy seguro. 3,000, tal vez. Bueno, es un buen tamaño para una casa, ¿verdad? No, mucho más que eso. Por supuesto, la Casa Blanca creo que tiene unos 17,000 metros o algo así. En realidad le hice algunos agregados, así que tal vez tenga más que eso, pero no creo que el tamaño del hogar de un hombre lo defina, ¿sabe? M&M, mis favoritos. Oh, los míos también. Muy bien, señor Presley, ¿en qué puedo ayudarlo? Bueno, señor presidente, antes que nada quiero decirle que es un honor estar ante su presencia. ¿No tendría un abridor? Bueno, debería haber alguno por ahí. Tal vez puede salir y traerle Sí, señor presidente. Ay, tráeme un Dr. Pepper a mí también. Enseguida viene. ¡Diablos! Y bien, leí su carta. La escribí en el avión. Eso lo noté. Señor presidente... Este es mi angelito, Lisa Marie. Tiene 2 años. Vaya, es una hermosa niñita. Sí, señor. Ella es mi orgullo. Y ella es mi hermosa esposa, Sila. Oh, vaya. Ella es muy bonita. Señor presidente. Bud. Señor Presley. Estos M&M son geniales. Eso es bueno, señor Presley. Tiene buena gente trabajando para usted, señor presidente. Mis muchachos están afuera. Gracias, y... Bien. Tengo otras reuniones. ¿Por qué no vamos directo a lo que quería? Estos son mis socios más allegados. Y contrario a lo que pudo haber escuchado, señor presidente, no forman parte de la mafia. Ese es un loco rumor iniciado por periodistas desagradables. Oh, les encanta inventar, ¿no es verdad? El mes pasado, la revista Look inventó una loca historia sobre cómo... irrumpí en la oficina del decano mientras estaba en Duke. ¿Sabe? Le da dinero a un hombre y dirá lo que sea. Arruinará la reputación de alguien. No les importa un comino. Escriben lo que ellos quieren. Sí, ya lo creo. Oh. ¿Todos tienen una placa? Señor presidente, le mostré estas fotos porque estoy profundamente preocupado por la dirección que lleva la nación. Sí, claro. Yo voy a necesitar un autógrafo para mi Julie. ¿Esa es su familia? Son unas niñas hermosas. Bueno, creo que se parecen más a su madre.
Bueno, pero creo que es herencia de los dos, señor presidente. No, usted dice... como un caballero que también soy guapo. Claro, señor presidente, todos lo saben. Bueno, yo... Hablando sinceramente, señor, quiero que la gente respete nuestro país, respete nuestra bandera, porque eso se está perdiendo en nuestra nación. Me molesta ver a los jóvenes quemando banderas y fumando hierba. Y porque yo no fume hierba o me deje la barba, no me hace recto o cuadrado, porque si es por eso, rayo, sería recto o cuadrado cualquier día de la semana. A los chicos de hoy les lavan el cerebro, señor presidente. Es lo que están escuchando y lo que están viendo. Mm. Es lo que los transforma. Mire Woodstock, por ejemplo. ¿Qué rayos fue eso? Le diré qué fue. Fue una excusa para desnudarse, drogarse y rodar por el lodo. Bueno, estoy de acuerdo con usted. 4, 3, 2, 1. Señor presidente, tiene una recepción. Ahora no, gracias. Pero es con la delegación de... Dije que está bien. Es con los donantes. Dije que puede esperar. Ay, Krog, asegúrese de conseguir una fotografía mía con el señor Presley. Oli está fuera, listo para usted. Sin fotografías. Señor Presley, es un procedimiento estándar. Entiendo, pero no hoy. Sí, no le importa. ¡Diablos! ¿Puedo continuar? Oh, claro. Gracias. Sé de muy buena fuente que muchos de los llamados grupos underground están infiltrados por comunistas. No. Sí, señor, y lo encuentro muy antinorteamericano. Al igual que los Beatles. Los Beatles, bueno, no me gustan. Son antinorteamericanos. Posiblemente con inclinación comunista. Bueno, solo mírelos. Consideremos los hechos, señor presidente. Vienen aquí, ganan dinero, luego vuelven a Inglaterra, hablando de forma antinorteamericana, hablando en contra nuestra. La prensa. Bueno, algunos creen que pueden decir lo que quieran. En especial, sobre nuestras políticas al sudeste de Asia, señor. ¿Lo sabía? Yo ignoraba eso. Fue Lennon. Los jóvenes creen que es algún profeta. Y bueno... Lo que yo intento decir, señor, es que pueden no estar empleados por los comunistas, pero si alentar a la revolución no sea una propaganda subversiva, no sé qué lo sea. Bueno, eso es cierto, sí. Estudié las técnicas de lavado de cerebro de los comunistas por más de 10 años. Y también la cultura de la droga, señor presidente. Yo creo que si no hacemos algo para manejar esta situación a la brevedad, podría salirse de control. ¿Quieres saber por qué rayos los comunistas están en contra de las drogas? Porque les encanta el alcohol. En especial a los rusos, los he visto. Hablando sinceramente, por eso los comunistas y los de izquierda se apoyan mutuamente, porque intentan destruirnos, Elvis. Lo sé, y honestamente, nos odian. No nos odian, Elvis. Ellos odian lo que representamos. Tú y yo salimos de la nada. Mi padre trabajaba en una verdulería. Tu padre era un aparcero, ¿cierto? Entre otras cosas. Y nos las arreglamos solos. Y mira dónde estoy hoy. Y mira dónde tú estás hoy. Los de la izquierda lo ven y en vez de querer seguir nuestros pasos, ellos se ponen celosos. Se les vienen todos los fracasos y la palabrería de derechos a su cara. Y por supuesto, reaccionan como animales enjaulados. Porque eso es lo que son. Son animales. Estoy de acuerdo, señor. Y quiero ayudar a detenerlo. Bueno, eso creo que es un gran gesto. Totalmente. Bien, mis chicos me dicen algo como un concierto, un teletón o un especial de televisión. No, señor. Quiero ser un agente encubierto. ¿Encubierto? Sí. Oh, ¿tú realmente quieres...? Disculpa, ¿qué quieres? Ser un agente federal, general. Verá, si consigo una placa de agente de narcóticos, pienso que puedo proteger a esta nación de caer en la anarquía. Bueno, yo... Digamos que me infiltro en una banda o en una comunidad hippie, como espía o doble agente o algo así, disfrazándome como uno de ellos, escondiendo... mi verdadera ideología.
Sí, pero no estoy seguro de cómo... Digamos, los Rolling Stones o Grateful Dead o tal vez como un Pantera Negra. Rayos, podría pasar de un grupo al otro sin siquiera ser detectado. Y luego, cuando bajen la guardia... Nos atrapo. Nos atrapo a todos. Por supuesto, no tendría que trabajar tan encubierto para que nadie sepa que soy yo. Pero para que eso pase, nadie. Y me refiero a nadie. Puede saberlo. Solo unos pocos elegidos. Usted, por supuesto, señor presidente, y... tal vez el señor Hoover. ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Hay alguna forma de acelerarlo? Quiere que le diga al presidente de los Estados Unidos que se dé prisa. ¿En cuánto tiempo se llega al aeropuerto? Con este tránsito, una hora y media. Rayos. ¿Tiene que estar en algún lado? Podría decirse. Se supone que cene con mi novia y sus padres. Voy a pedirla en matrimonio. ¿Sí? Bueno. Cuando entré en la Casa Blanca, el sujeto que contrató a Chapin dijo algo que jamás olvidaré. Dijo, todos deberían casarse. Al menos una vez. ¿Y qué se supone que es eso? Bueno, en nuestra línea de trabajo, los únicos matrimonios intactos son los que están frente a la cámara. Y la mitad del tiempo son solo para mostrarlos. Cuando trabajas en el mundo del espectáculo, tienes que elegir. Sabe, sufrí un accidente con la motocicleta hace un par de años en Los Ángeles. Un columnista publicó la historia. Uno de los amigos de Elvis sufre un accidente y se rompe la pelvis. Por suerte no rompió a Elvis. Sí. Llevé ese artículo en mi bolsillo durante años. Porque esa fue la primera vez que Elvis y a mí nos mencionaban juntos en una revista. Estaba orgulloso. Qué triste. Sabe, tengo un avión que tomar. Haremos un trato. Sí, señor. Ambos somos realistas. Una mano lava la otra, ¿verdad? Te consigo una placa y te reúnes con Hoover y él hace lo que tenga que hacer con todo el negocio encubierto, etcétera, etcétera. Sí, señor. Y a cambio de eso... Sí. Por favor, Elvis, ¿podrías darme un autógrafo para mi Julie? Será un placer. Y una fotografía. No sé si pudiese trabajar de espía. No la expondremos al público, Elvis. Por favor, ayúdame con esto. De amigo a amigo. Hagamos algo, señor. Me tomaré esa foto. Si se toma un tiempo para conocer a mis amigos. Será muy importante para ellos. ¿Y dónde están? ¿Están afuera? Bien, que vengan. ¡Krog! 3, 2, 1. Ahora creo que a Elvis le gustaría recibir su placa. La pediré de inmediato, señor presidente. Conseguiré mi placa, señor y Puma. Encárgate de que tuve que pegarle a los Beatles, sí, para conseguirla, pero jamás lo sabrán. Tengo que irme, lo siento. Ya dijeron que no alcanzaré mi vuelo. Sí, Jerry, tienes que quedarte y verme jugar, amigo. Yo lo lamento. Está listo en la habitación de su hotel a las 3 en punto. ¿A las 3 en punto estará bien? Perfecto, señor presidente. Elvis. Que sea a las 3 en punto. Debo irme. ¿No quieres ver la placa? Señor presidente, ¿nos disculpa un momento? Oh, claro. Señor presidente. Cielos, Jerry. Me estás incomodando frente a todos. ¿Qué ocurre? ¿Una placa? Sí. Sí. Entiendo. Quieres esa placa. Felicidades, la tienes. Pero debo irme a casa. Déjame preguntarte algo, Jerry. ¿Por qué tanta prisa para regresar a casa? Mi vida. Charlotte. Voy a pedirle matrimonio. Jerry, eso es fantástico. Sí, es fantástico, amigo. Hey.
Te diré algo. A Charlotte le gustan los caballos, ¿no? Voy a llamarle y le diré la noticia ahora. Voy a comprarles un rancho en las afueras de Memphis. No tienes que comprar mi amistad, ¿de acuerdo? Es que soy tu amigo. No necesito tus autos, ni tus anillos, ni tus mansiones. Te quiero a ti. No a la cosa. A la persona. Pero tengo que ir a casa. ¿Ok? Sí, lo entiendo. Sabes que estoy a tu lado. Disculpe, señor presidente. ¿Cuánto lleva a llegar al aeropuerto? La caravana puede llevarlos en unos 7 minutos. Ya lo tienes. Puedes arreglar de llevar a mi amigo, ¿verdad? Necesita volver con su novia, ya sabes. Bajo ningún concepto podemos llevar a un civil en un transporte... Chapin, cállate. No hará ningún daño romper las reglas un poco. Haz que lo escolten hasta el aeropuerto y terminamos. Sí, señor. Gracias, señor. No hay de qué. Gracias. Te acompaño. Discúlpeme, señor presidente. Por Dios, ¿qué está pasando? No lo sé, señor. Santo cielo, llama a Henry. Sí, señor. Tengo que hacer una llamada privada. Tal vez podría... Sí, señor. Sí, señor. Gracias. ¿Y tú qué eres, una maldita planta? Eres un 6, Jerry. Los 6 tienen tenacidad para alcanzar sus metas, empecinados hasta involucrarse por completo. En cuyo caso son esclavos devotos de aquellos a quienes aman. También hacen amigos más fácilmente que otro número, con la excepción del 5. ¿Es cierto? ¿Qué dicen del 8? Oh, vaya. Los 8 jamás los comprenden. Pueden ser solitarios de corazón, de naturaleza profundamente mercurial, con un gran espíritu de individualidad. Pueden formar parte importante en la vida, aunque por lo general fatalista. No como instrumento del destino en la vida de otros. Feliz Navidad, 6. Feliz Navidad, 8. Bueno, no puedo tomar una decisión sin evidencia. Debo colgar, Henry. Te llamo luego. Bueno, ha sido un placer, señor Presley. Es importante saber que tenemos aliados en la comunidad del espectáculo. Tomó la decisión correcta, señor. Juro que haré lo que tenga que hacer para apoyar la ley. Bueno, y... significa mucho para nosotros que quieras darnos una mano. Gracias, señor presidente. Y ahora, un pequeño gesto en agradecimiento. Me gustaría entregarle un presente. Esos sujetos se lo llevaron, jefe. Los policías de la entrada. Se refiere al servicio secreto. Sí, señor, lo tienen. Ellos tienen el presente. ¿Puedes ir a buscarlo, Chapin, y sí, traerlo aquí? Señor presidente, ¿usted sabe karate? No, tengo que admitir que no sé nada de karate. Se trata de autodefensa. Se trata de autocontrol, disciplina, mente y cuerpo. ¿Le gustaría una demostración? Creo que tal vez sería mejor que... Bueno, ¿y qué debo hacer? No, nada. Cuidado, señor presidente. ¡Fumekiri! ¡Mawashigiri! ¡Mawashigiri! Ahora, lo que dije básicamente es que lo involucro en un fumekiri. Eso es con una mano al maxilar, seguida por una patada alta, lo que en la vida real debería noquear al oponente. Sonny, vamos. Así podría derribar al oponente al estilo Shotokan. Bueno, eso es muy impresionante. Así desarrollé estos nudillos de acero. Hey, vamos, tóquelos. De acuerdo, golpéelos. Golpéelos.
Vamos, más fuerte. Fuerte, sáquelo. Sáquelo. ¡Kimbori! Esas son las garras de acero de un tigre, señor presidente. Señor presidente. Gracias, jefe. Revisaré que esté limpia. Está limpia. ¿De acuerdo? Es fantástica. Es una pistola cromada conmemorativa de la Segunda Guerra Mundial Colt, modelo 1911, semiautomática, calibre 45. Un modelo de poder y confiabilidad diseñada por el gran John Moses Browning. Wow. Seguro no hace falta decirlo, es un arma de brazo lateral estándar en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y también es mi arma preferida, señor. ¿Y qué es ese grabado de allí en el costado? Es una pieza de colección, señor. Verá, dice diciembre 11, 1941, mayo 7 del 43, en conmemoración de las operaciones europeas, africanas y del Medio Oriente. Bueno, yo estuve allí en el 43. Lo sé, señor. Por eso se la traje. Sí. Y esto, bueno, es donde se supone que estén las balas de plata. Supongo que el servicio secreto se encargó de ellas. Bueno, este es un obsequio increíble y estoy tan agradecido de que lo hayas traído. Muchas gracias. De nada, señor. Intenté entregarle al vicepresidente Agnew un arma de brazo lateral, pero se negó. Bueno, eso me sorprende. Sí. Bueno, dijo que por haber sido votado no puede aceptar obsequios, pero lo aceptaría cuando deje su Disculpe, cargo. Disculpe, señor presidente. Sí, buen trabajo. Supongo que ya es hora de que me marche. Ha sido un absoluto placer, Elvis. Gracias, señor presidente. Para mí también. Señor Presley. Oh. Para Julie. ¿Julie? ¿Qué pasa? ¿A la otra no le gusta? No, a ella le gustan los Beach Boys. Los Beach Boys. Buenas vibraciones. ¿Quieres uno, Bud? Si no le importa, señor Presley. Pues claro. Gracias. No fue nada. Sonny. Sayonara. ¡Qué gran día! Me gusta. Déjame ver eso. ¡Oh! Al felino genial. ¿Creen que sea un felino genial? Me gusta. Muy bien. Comuníqueme con Henry. Le dije mil veces que tenemos que agotarlos. Debemos agotarlos y esa maldita cosa entre los iraquíes y los sirios va a terminar en un par de semanas. Vamos, vamos por todos los cielos. Por mi honor. Por mi honor. El Hotel Washington, 4:30 p.m. Mi integridad, mi persona, ni la fe pública. Jamás traicionaré a mi placa, mi integridad, mi persona, ni la fe pública. O que Dios me ayude. O que Dios me ayude. Gracias, señor. Felicitaciones. Bueno, cariño, me alegra que te guste. Sí, fue muy amable y muy informado. Bueno, tal vez tu padre sea más genial de lo que creías. ¡Ay, maldición! Jerry Schilling se convirtió en agente de Billy Joel y dirigió musicales de los Beach Boys y Jerry Lee Lewis. Vive feliz con su esposa Cindy en Los Ángeles en la casa que Elvis le compró. Bob Krog aprobó las actas de protección que llevaron al escándalo Watergate. Pasó 4 meses y medio en prisión. Da conferencias a los estudiantes sobre ética gubernamental. Dwight Chapin también fue encarcelado por falso testimonio. Su perfil LinkedIn indica que tiene su consultora en East Hampton, Nueva York, donde crea valor y oportunidades. Nixon renunció el 9 de agosto de 1974. Murió en Manhattan en el 94. La foto en la Casa Blanca de Elvis y Nixon es la imagen más solicitada en la historia de los archivos nacionales. Elvis murió en el 77 y sigue siendo uno de los artistas más populares. Jamás trabajó encubierto como agente federal general.
Oh, sí. Adjunto especial, Jerry Schilling. Sí, creo que volví. Spinning wheel.